Buenos días, soy Darío Núñez y hoy tenemos para nuestro Arquicafé al ilustrador, dibujante de cómic, estudiante de arquitectura, aparejador, Agustín Ferrer. ¿Qué tal, Hola, Agustín? ¿qué tal? Tenemos que enseñar, ¿no? La taza. Bienvenido a nuestro Arquicafé. No, no es café, es rooibos, que suele decir Ah, que es bien, yo estoy con té digestivo. también. Yo sería más de Arquicañas, ¿no? Pero está feo. Si luego puedes decir cualquier cosa, ¿no? Pues Sí. nada, nos gusta empezar nuestros Arquicafés preguntando sobre, bueno, Agustín estudió la carrera hasta quinto año. Nos gusta empezar preguntando por los recuerdos que tienes de la universidad, algún profesor, alguna anécdota. Yo todos los recuerdos que tengo de la universidad son malos. No, bueno, estudié en la Universidad de Navarra. No sé qué auditorio tengo aquí para que escuchas este Arquicafé, pero pues es una universidad del Opus, ¿sí? Y yo pues llegué a esa universidad siendo de Pamplona, pues lo más cercano, pues esa universidad, ¿no? No tenía intención de irme a alguna otra. Entonces, pues ya desde el primer día como que choqué un poquitito con la con el La línea editorial. sí, efectivamente. No sabíamos expresarlo así. Con la línea editorial es una forma muy, muy suave de decirlo. Bueno, yo más o menos estuve allá haciendo lo que podía. Me administré el primer año, lo hice mal, porque sabiendo dibujar tenía que haberme dedicado a alguna otra cosa y claro, no incidí tanto en lo que yo metía más la pata, que era pues la física, que para mí era ciencia ficción, eso se lo comenté al mismo profesor, y la geometría que la suspendí, ¿no? Y me hicieron repetir, primer año y repito con dos tonterías. Y en cambio, pues con dibujo, pues tuve, no me acuerdo qué nota, pero era una nota muy buena. Si hubiese administrado mejor los tiempos, pues hubiese tenido pues, dibujo aprobado, ya que sea un notable o lo que sea, y el otro pues hubiese, no, hubiese pasado el curso aunque sea con una. Bueno, pues nada. Primera cagada de la carrera. Y ya yo creo que a partir de ahí me empezó a quemar, ¿no?, el asunto. Pasé ese año así más o menos cogiendo alguna asignatura de otros cursos por adelantar, ¿no? Por la típica cosa de, bueno, pues a ver si aprovecho más el tiempo, ¿no? Y aprobé las asignaturas que tenía suspendidas, además geometría con matrícula, lo recordaba el otro día y decía, pero ¿cómo podía haber suspendido una vez y al año siguiente sacar matrícula? Es demencial, pero bueno. Les decoraban los poliedros, ¿no? Las intersecciones. Sí, no lo sé por qué. O sea, yo conocía gente que en la carrera, bueno, gente que ya, o sea, que después dejó la profesión y se dedica a otras cosas, que no usaban casi la regla, hacían así, ¡ruah! Hacían la elipse y la, o sea, pero de una sola tacada. Bueno, es normal porque luego se dedicaron a la pintura, o sea, que ganan bastante más dinero, incluso se hacen museos propios, como Coño. sí, no sé si por dato, ¿no? Coincidí el primer año y luego los siguientes con ¿cómo se llama este? Ahora se va a olvidar todo, o sea, es la leche. Con un pintor que se va casi paralelo a Antonio López, Andrés García Ibáñez, Andrés García Ibáñez, en Almería. Y hizo su museo, se lo hizo él mismo. Ahí exponía lo que quería. Claro, hay que tener en cuenta que vendía para los británicos y así, o sea, cuadros que de peso. O sea, y el tío, pues yo creo que no ha ejercido más de arquitecto más que para hacer su propio Ya está. museo. ¿Quién le va a decir nada, no? Sí. Y claro, veía a aquel chaval que hacía, ¡guau!, hacía la elipse y se iba ya a fracasar. No tenía Ya que está. calcular nada, ni para Alex, ni nada. Y bueno, por los siguientes años, pues ya fui pasando de curso y más o menos me fui arrastrando por la facultad. Pero yo iba viendo que aquello no me gustaba, o sea, no sé por qué, pero no me convencía. O sea, no. Yo entré en arquitectura, y eso también lo comentaba el otro día, porque sabía dibujar. Entonces, para un tío que sabe dibujar, pues lo normal igual es meterlo en Bellas Artes, ¿no? En Bellas Artes ya se sabe que no sé, bueno, igual insulto también a los de Bellas Artes. O sea, no es una profesión que sea muy
de buena vida, ¿no? Muchas Entonces, salidas, a lo mejor. Eso, efectivamente. Entonces, la arquitectura es como más serio, ¿no? Más de prestigio y demás. Entonces, pues lo normal es meter al niño en arquitectura y a ver qué sale, ¿no? Y salió rana. Entonces, bueno, pues eso, seguí haciendo los cursos. Llegué a cuarto, sí, llegué a cuarto. Y ahí tropecé con Javier Carvajal. Coño, sus buenos años, bueno, sus últimos años buenos, digamos. Y aquello ya fue la puntilla que me dio. O sea, no. Además, yo no lo elegí, era el típico profesor que nadie lo elegía, o bueno, lo elegían sus acólitos, ¿no? Lo normal, pues la gente que era muy afín, ¿no? A su forma de ser y todo eso. Entonces, los que no, o sea, los que para cumplir el expediente, pues metían a mucha gente que sobraba de todos los talleres. Entonces, pues yo, pues, a la suerte, pues caí en un taller que en el Carvajal, que ya sabía de qué iba la película, pero en la película de terror, ¿no? Vamos. No, la verdad es que las anécdotas, todas las anécdotas que contaba él, te partías, o sea, pero luego rascabas un poco y decías, pero ¿qué estoy oyendo yo aquí? Pero es el siglo XX. O sea, rumbo para el XXI. Estamos ya en... No, estamos todavía en 1992 o por ahí, 93. Me parece que lo pillé. O el 94, yo qué sé, no sé. Más o menos. Y aquello era... antiguo régimen. La vieja escuela, antiguo... Sí, pues... Uf, me cago en la leche, meche. Yo empecé aquello en el 97 era... en Sevilla y todavía había algún... Sí, sí. De la vieja sí, escuela, ¿eh? Sí, sí, estos sí, que sí. Te rompían los dibujos. Los sí. Solo por educación, pues, Juan. Ya, que es que, joder, no es que te... O sea, igual está mal el proyecto. Es que en la arquitectura yo creo que siempre prima la subjetividad, ¿no? No el está bien o no está bien, sino el me gusta o no me gusta, ¿no? Y eso es muy jodido, ¿no? En el plano de los proyectos y demás y del urbanismo. Entonces, ahí yo estaba vendido. Y bueno, tuve mis más y mis menos con el señor este. Por supuesto me penco, cómo no. Y con no sé qué más, pues otra vez tuve que repetir. Y pasé al año siguiente otra vez en, pues, con dos asignaturas. Y matemáticas que me coleaba. O sea, por eso es por lo que me estaba ahí una espinita clavada de... Total, que... iba a pasar a quinto ya después de toda la cosa esta y seguía coleando con las matemáticas y dije, no, venga, vamos a esperar a que pase algo con las matemáticas en el sentido malo, o sea, en el sentido de que alguien tiene que ir con los pies por delante, mejor que sea el profesor que no yo, y no se murió. Total, que dije, pues por la titulitis voy a acabar con algo, aunque sea acabo haciendo aparejadores, ¿no? Y me hicieron una especie de plan en el que acabé la carrera en 2 años, las pocas asignaturas que tenía que no eran convalidables y luego el fin de carrera. Y bueno, ya con el título debajo del brazo, pues intenté volver a arquitectura y pues no me dejaron. Cosas raras, normas. Eso que te ahorraste seguro. Sí, ahora que lo estoy viendo, o sea, con perspectiva y así, creo que me hicieron un favor, o sea, en serio, porque hubiese estado 3 años más, era el antiguo plan, o sea, quinto y sexto y luego el fin de carrera, vete a saber cómo hubiese salido, y aunque hubiese salido, luego en el mare magnum de los estudios de arquitectura y eso, pues yo no tenía intención de meterme en una cosa así de... Voy a montar mi propio estudio de... Estamos locos, no me daba a mí la cabeza para eso. Pues hubiese acabado en cualquier sitio dando tumbos o no lo sé, no sé. No. Estuviste, de todas formas, durante 13 años, en 13 años he leído por ahí. 13 años y medio, sí. En un estudio y a la vez presentabas tus propias obras a concursos de cómic. ¿Cómo llevabas esta duplicidad de concursos? ¿Tienen algo en común los concursos de arquitectura y los de cómic? ¿Qué nos cuenta? No, bueno, claro, yo me lo planteaba como si fuese un hobby, o sea, era una forma muy tonta de ganar dinero, porque aparte concursaba y la mayoría de las veces ganaba el concurso, y era la época en los que los ayuntamientos y las entidades que convocaban, pues
era, bueno, pues se ataban los perros con longaniza, ¿no? Pues se ve que el dinero público, pues en aquella época fluía, ¿no? Y algunos premios eran generosos, ¿no? Bueno, y entonces, pues por cuatro páginas bien hechas, hay que reconocer que yo lo hago bien, muy profesional. Pues te daban unos cuantos cientos, ¿no? Pues digo, pues te daba para pagar autónomos en sí, ¿no? En aquella época, digo, pues esto es una maravilla, ¿no? Y esa afición a los cómics había comenzado en la propia arquitectura, ¿no? A través de la asignatura de estética, pues hice un trabajo sobre la estética del noveno arte, sin tener, o sea, yo no era aficionado a los cómics, no leía TV, o sea, en juventud pues sí que había leído algo de alguna cosa de pues, lo típico, Mortadelos, Asterix y Tintines. Pero después, pues por casualidad, pues tropecé con lo que es la novela para adultos, la novela gráfica, y pues, entonces aquello ya me dio vueltas la cabeza, se me volvió del revés y probé a ver si aquello que estaba viendo que no lo conocía era tan difícil de hacer y me metía pues, a hacer alguna historia corta, que es como me, más o menos me... Fue mi entrenamiento, ¿no? Para hacer ya novelas gráficas largas, ¿no? Y esos años de arquitectura, pues hice varios concursos y luego ya durante mi labor ahí en el estudio este de Capilla Vallejo Arquitectos, esos 13 años, pues también, ¿no? Seguí haciendo concursos. Ya digo que era una especie de hobby, ¿no? Una cosa ociosa, sin más. Y lo dicho, o sea, relacionado con los concursos de arquitectura, pues tampoco es que tenga mucho que ver, ¿eh? Porque los concursos de arquitectura siempre vas Candados, ¿no? a última hora, va, a mí me tocaron pocos, pero yo veía gente que se quedaba de noche en el estudio, llegabas al día siguiente, al día de la entrega, y aquello era el infierno. Bueno, en fin. Yo no, yo lo llevaba todo muy bien, o sea, yo llevaba con tiempo mis cosas. Mis cuatro hojas, mis cuatro atreses, como mucho tenía igual algún problema con el envío, pero sabiendo que coincidía con el matasellos y eso, no tuve ningún problema de envíos. O sea que yo, por mi parte, los concursos eran una maravilla, ¿no? Mis concursos, los de arquitectura tenían su rosca. Retranca Además, y mi madre. hubo una anécdota, tuve un concurso, estuvimos haciendo un concurso en Astorga. Y me pidieron, pues eso, que como es Camino de Santiago, eso, pues ilustrase unos paneles con un formato cómic, ¿no? Hice ahí con pues, unas vistas por las calles y eso, ¿no? Y esa misma semana yo concursé en Astorga también en un concurso. El proyecto de arquitectura no ganó y yo con el mío sí. Entonces son cosas, casualidades de la vida y así, ¿no? Pero bueno, pues que coincidencias y más, ¿no? Pero diferente, o sea, totalmente diferente lo que es un concurso de arquitectura que un concurso de cómic. Un concurso de cómic es mucho más llevadero y más, no sé, simple. ¿Cómo te viene a la cabeza hacer un cómic de Miss? ¿Qué valoras del personaje y qué detestas? La labor de documentación, eso se me viene a mí a la cabeza, la labor de documentación es para hacer una tesis, ¿no? Sí, no, o sea, yo partí de inicio. Yo quería hacer un cómic sobre un arquitecto, ¿no? Y de primeras pensé en Mies por todo lo que había vivido durante la carrera, ¿no? Oye, pues las historias es no solo la arquitectura y la obra y demás, sino también pequeños detalles de su vida, ¿no? Personal. Yo no los conocía todos, había oído pues esos devaneos, ¿no? Que tuvo con los nazis y demás. Y bueno, pues tenía idea de empezar y dije, bueno, pues voy a empezar algo. Yo cuando empiezo algo es ya para acabarlo, ¿no? Para terminar. O sea, cuando empiezo no dejo las cosas a medias. Entonces dije, voy a empezar a hacerlo. Empecé a hacerlo y me fui informando. Según iba haciendo la cosa, como sabía que iba a durar mucho, pues me informé desde distintos puntos de vista, ¿no? Y encontré en ese momento un artículo de la periodista e historiadora del arte y la arquitectura, Ana Chuza Balbeascoa, ¿no? Publicó en El País en el 2014. Y ahí, ¡buah! Pues lo tenía todo en escaleta. O sea, veía ahí todo, veía cosas, ¿no? Yo veía ahí cosas, decía, ah, esto, o sea, estoy acertado, o sea, sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y siguiendo eso, y bueno, utilizando pues diferentes libros que iba encontrando, pues fui trabajando la historia, ¿no? Pero de manera muy anárquica, porque a los que hayáis leído el libro o los que no,
Pues es un libro en el que hace continuos viajes al pasado a través de remembranzas y flashbacks, ¿no? Entonces no tenía por qué tener un hilo argumental lineal, sino que simplemente pues iba contando la historia de su vida y iba hacia el pasado en el momento en el que me interesaba, pues la época del cierre de la Bauhaus, pues pum. O el pabellón de Barcelona, pum. O sea, no era cronológicamente, no era todo continuo, sino que estaba todo enlazado a través de una historia que se iba contando, o sea que todo encajaba bien. Entonces, como tenía mucho tiempo y no tenía problema, pues iba avanzando. Interrumpí el proyecto porque me obligaron, como quien dice, a hacer un encargo para que no los lectores no se olvidasen de mí, porque esto no tenía prisa ninguna para hacer el proyecto este. Pero lo típico de las editoriales es que dicen que tienen que tener por lo menos cada año y medio o dos, pues un libro del autor, ¿no? Porque si no, pues el lector es muy, muy voluble y se olvida. Hice ese proyecto intermedio, que era una ficción, bueno, una media ficción, Art de Cuba, ¿no? Y continué otra vez con mis. Y ahí ya tuve la suerte de encontrar una reedición de esa, la biografía crítica de Mies, sobre de este hombre, de Franz Schulz, de Reverté, y ahí ya estaba todo más o menos con todos los detalles que a mí me gustaban, ¿no? Que era la chicha, ¿no? Y ya con eso ya pues fue muy sencillo hacer el resto del libro y ya acabarlo en el 2019, el año pasado. O sea que fue, no fue difícil, o sea, en plan documentación, pues sí que a lo mejor, como iba encontrando cosas en el momento justo, pues las iba introduciendo, y no tenía yo la historia completa hecha, o sea, simplemente iba avanzando, según iba haciendo, pues iba avanzando. Sabía lo que quería contar y simplemente pues iba juntando las piezas. ¿Y qué Por te gusta suerte. del personaje y qué no te gusta? Del personaje que me gusta, bueno, del personaje, pues que en algunos aspectos es como yo, muy, muy capullo. No, no tan capullo, yo no soy tan capullo. No, o sea, esa libertad, ¿no? Esa búsqueda de la libertad creativa y todo eso, ¿no? O esa forma de ser, ¿no? De defender siempre lo suyo, ¿no? Ese arte suyo. Me gustaba esa forma de ser, ¿no? Pero no las formas en las que lo hacía, ¿no? O sea, ese recurrir al dicho ese de menos es más, ¿no? Ese ir quitándose cosas de encima, ¿no? Iba quitándose cosas que le sobraban. Para quedarse en lo mínimo, ¿no? Entonces, claro, no eran solo cosas, eran también personas. Y pues es un poco cruel, ¿no? Pues deshacerse de su señora y sus hijas, ¿no? Luego, a pesar de que luego se llevase muy bien todos y fuese la familia feliz pero separada, ¿no? O dejar ahí por el camino a su socia, ¿no? A Lili Reich, cuando le debía ahí. A Lili Reich yo creo que le debemos todo el mobiliario, o sea, porque Mies luego cuando se separó de ella hizo el huevo, o sea, hizo una encimera para su casa y una balda para sentarse en la capilla del Instituto Tecnológico de Illinois, o sea que pff, o era un flojo o el trabajo ahí gordo lo hacía Lili Reich. Y el resto, ¿no? Pues toda la historia con Edith Farnsworth, ¿no? Con la casa y, pff, en fin. Y el alcoholismo que le provocó a su última compañera, ¿no? A Laura Mars. O sea, era un poco. Especialito ahí el Sí, muchacho. o sea, practicaba ese gusto ese de las tres M's, ¿no? Martinis, Montecristos y mujeres, ¿no? Pero llevado al extremo. Entonces, eso es lo más reprochable, ¿no? Y luego, pues ese intento de hacer construir a cualquier precio, ¿no? Pues dando bandazos pues, de sus amigos de socialdemócratas o comunistas en la época, en la República de Weimar, o pues estimados señores del partido nazi, pues si me encargáis algo, pues yo lo hago también, ¿no? O sea, Sí, un poco Marx, ¿no? Pues sí, tengo sí, sí, sí. estos Sí, eso. principios, si no te gustan, aquí tengo otros, ¿no? Por eso es que, vamos, era un veleta. Entonces, pues no tenía, o sea, no se mete usted en política, pero coño, en algún momento pues tenía que tener alguna opinión, ¿no? Alguna cosa, pues no tenía escrúpulo. Eso es lo más, no sé. Bueno, y luego la obra, pues la obra no es, o sea, no se le puede restar ningún mérito, porque a mí sobre todo lo que me gusta es la época europea, ¿no? Pues todos los proyectos que no ha llegado a construir, ¿no? Pues esos rascacielos y demás que
o la audaces, ¿no? Para la época, porque era, al fin y al cabo era la respuesta que le daba a la vanguardia, ¿no? De la época, pero en forma de arquitectura. Claro, los otros podían hacer pintura y demás, como Lisinski y toda esta gente, pero él, pues, los proyectos no se podían edificar de un día para otro. Pero bueno, tenía sus proyectos que eran audaces, ¿no? Y la casa esta, la Villa Tugendhat, ¿no? En Breno, o el pabellón de Barcelona. Esos son proyectos que me parecen que si hubiese seguido por ese camino, ¿no? Luego fue un poco más racional y todo era muy, ¿no? Muy Seagram y muy Farnsworth, ¿no? Eso de que todo el mundo diga que la Farnsworth es el hito, ¿no? El máximo de la casa, pero bueno. No sé. ¿Cuál era la pregunta? Me he explayado. Bueno, paso palabra, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace un cómic? Es ¿cómo se hace? Yo creo que tiene que ser complicadísimo. Escribir, dibujar... Sí, no lo sé, es que una vez puesto parece que es muy fácil. O sea, yo cuando hacía historias cortas, pues era una pijada, simplemente se me ocurría una cosa y pum, lo hacía, ¿no? No tenía mayor problema, porque en 4 o 6 páginas o 2 no había margen para equivocarse. Hacías eso y pum, y funcionaba. Y luego pues lo mandabas a un concurso y catapum. Ganabas o no ganabas. El problema está en cuando ya te metes en una historia larga, ¿no? Que es mucho más complicado, porque tienes que tener una hilazón de cosas, ¿no? Una historia que no, que el lector, porque ya partes de que tiene que ser para un público, no para un concurso, simplemente para gente que, o sea, para ser vendido, ¿no? El lector no se tiene que perder, ¿no? Y no tiene que decir, esto es, no entiendo nada, ¿no? Algo por el estilo. Eso igual se lo dejan a gentes que estén ya, pues, que sean ya... tengan nombre, ¿no? Como yo que sé. Cuando leía a la gente lo del garaje hermético de Moebius, pues igual no entendía nada, pero era Moebius y ¡ah, oh, Moebius! A mí me encanta Moebius, ¿no? Bueno, por eso digo que... Pero claro, lees ese libro y no entiendes absolutamente nada, ¿no? Luego se junta con Jodorowsky todavía menos, pero bueno. Moebius es Moebius, ¿no? Entonces, hacer un cómic no es que sea... O sea, yo lo veo desde el punto de vista de digamos ahora el profesional, siempre me ha parecido que soy una especie de intruso, ¿no? En la profesión, porque arquitectura, ahora cómics, joder, lo próximo que será hacer panes, ¿no? Bueno, entonces no me parece difícil, ¿no? Simplemente tener una idea buena, desarrollarla y luego plasmarla en un papel, ¿no? La única pega es que yo tengo métodos que no son comunes, o sea, yo voy avanzando según voy haciendo el cómic, o sea, no lo hago, no lo escribo todo, simplemente, bueno, si estoy trabajando con un editor, sí que tienes que tener una especie de sinopsis de qué es lo que quieres contar para que él diga, bueno, pues adelante, y luego él más o menos que vaya viendo el desarrollo. Pero si es una obra como mía, yo iba así totalmente... disparado y a lo que saliese, ¿no? Sabiendo qué es lo que quería contar. Entonces ese era el problema para un editor. Para mí, pues no lo suponía. Luego, claro, el tema estaba que no me daba el batacazo. Igual podía haber cagado, o sea, totalmente con la historia, pero no, la historia yo creo que es buena, ¿no? Porque cuenta lo que debe contar. No, y luego el impulso que dio el nombre, ¿no? Mies. Pues, es que eso se vende solo. Bueno. Hay un novelista, yo no me lo he comprado, pero lo sigo en redes sociales, Monroy, que ha puesto la novela se titula poner algo así como poner la palabra sexo en el título vende mucho más. Claro. Es una campaña para eso que está muy bien. Es como cuando dicen que los proyectos son con forma de pistola, funcionan. Oye, ¿te planteas algo más relacionado con la arquitectura? Pues... la aceptación. Sí, sí, ¿no? Sí. En principio, bueno, me habían comido la cabeza con que ya que había tocado el tema de Mies, pues darle igual voz y voto a las mujeres en la arquitectura, ¿no? Entonces me estuve informando pues todo el tema de Denise Scott Brown y todo eso, ¿no? Con el Pritzker y demás. Pero no sabía, no, en ese caso sí que no sabía hilarlo, porque no hacerlo largo y eso era un poco complicado. Y luego pues dije, igual se puede meter más gente, pues en el sentido de, joder, pues hablo de Zaha Hadid, ¿no? Lo que sea.
Pero en cuanto empecé a ver lo de Sacha, joder, empecé a ver los problemas legales que había de juicios y de leches con su socio, la sobrina, Palumbo y demás, y dije, no, yo no quiero meterme aquí porque fijo que alguien me empapela con algo. Y sí, yo recomiendo que si en algún momento se hace un cómic sobre, o historia, o lo que sea, un escrito, sobre un arquitecto o cualquier cosa de postín, que se mide primero la fecha de A los muerte. derechos, ¿no? Sí, efectivamente, sí, porque mides hacía 50 años que había estirado la pata y no quiero decir nada, pero Lo digo todo, ¿no? pero lo digo todo. El que quiera entender, que entienda. Mira, Sí, tenía yo un sí, profesor que luego fue mi jefe, que sí. Sí. decía, así comentaba así en plan jovial, ¿no? Este coge un lápiz y se sacó un ojo para hablar de lo regular que era de arquitecto, ¿no? Sí. ¿Cómo te llevas tú con las nuevas tecnologías en tu trabajo? Bueno, yo, o sea, durante 3 años y medio estuve trabajando en un estudio de arquitectura y, claro, yo hice labor de estudio, o sea, no salía, a pesar de ser aparejador, no salía obra, simplemente yo dibujaba planos, hacía memorias y demás, ¿no? Y estar 3 años y medio agarrado a un ratón era como estar haciendo diálisis todo el día, ¿no? Ya acabé un poco harto. Incluso durante esos años, cosas raras, cuando me dejaron seguir arquitectura en la Universidad de Navarra, pero me llamaron para dar clases de dibujo asistido por ordenador, o sea que es una cosa un poco rara. Bueno, cosas raras, ¿no? De la Paradoja. Universidad de Navarra. Bueno, dárseme la informática se me daba en ese sentido, o sea, manejar los programas que conocía, vale, perfecto. Pero a nivel de dibujo ya en formato cómic, yo prefiero ya dejarme de digitales y hacerlo todo en el formato analógico, porque me manejo mejor, o sea, trabajo sobre una A4, un formato A4, formato A3, o sea, es todo mucho más abarcable para mí. Veo el tamaño. Si utilizase las nuevas formas de dibujo que usan ahora, que son esas pantallas en las que dibujan la misma pantalla, pues ya yo he conocido ahí casos de gente que dice, es que llegas hasta el máximo de detalle, ¿no? Te acercas hasta el brillo del ojo, no sé qué, cuando luego eso lo imprimes es todo negro, entonces no se ve, ¿no? Entonces puede ser un adelanto y puede ser una cosa. Se ven trabajos que son acojonantes porque dices, esto parece una acuarela, parece, y lo han hecho informáticamente. Pero a mí me pilla ya muy mayor para empezar con cosas de esas y no estoy para experimentos, no, o sea, experimentos con gaseosa, no con gasolina, o sea, no, prefiero lo analógico y luego ya, sí, Se escaneas, digitaliza y ya está. digitalizas y ya está, o sea, metes textos y demás. Sea que realmente Pero tienes como un original de tu. sí, o sea, si tiene alguien un libro mío, lo que ves en el libro es lo que tengo yo como original en papel. O sea, luego eso es muy goloso porque se puede vender. O sea, hay gente que se dedica a comprar originales y se ve. Hombre, no digo que uno se forre, pero se venden bien. O sea, que es una ventaja. O sea, y luego se pueden hacer exposiciones y demás. De lo contrario, pues puedes tener igual los lápices o como mucho igual las tintas, pero todo lo que es color, pues se pierde en el formato de lo que es el digital, ¿no? Voy a parar. A ver, ¿cómo influye? Siempre tú sabes que la especialidad de este Pienibarno son, entre otras cosas, ¿no? Los cursos de identidad digital y de productividad para arquitectos. Pero bueno, nos gusta siempre tocar este tema para ver opiniones, ¿no? ¿Cómo influye la identidad digital para en la labor de un ilustrador o un creador de cómics, como la defines? Pues eso lo comprobé desde el primer cómic o libro que publiqué con una editorial, que era una plataforma de estas que editan libros a través de la red, o sea, a través de apoyos, lo que sería un crowdfunding, un micromecenazgo, ¿no? Entonces lo que me dijeron desde esa plataforma, me dijeron, tienes que generar ese espacio en el que la gente te conozca, ¿no? Pues Facebook, LinkedIn, Twitter, entonces no, todavía no me parece que no había Instagram, ¿no? Instagram, no lo sé.
todo, vamos, todas las plataformas y todos los, bueno, total que me metí yo totalmente ignorante de la vida y bueno, aquello fue un desastre de la leche. Y conforme, bueno, era en 2014 o 2013, no me acuerdo. Y ya he pillado más talludito, pero bueno, ya fui cogiéndole un poco de tranquillo y sí que reconozco que al fin y al cabo es un método muy útil para que la gente te conozca, ¿no? O sea, que sepan que estás, sepan qué es lo que haces, tener esa relación con los lectores, que al final se convierte casi en amigos. Igual después no les gustan tu libro y pasan a ser enemigos, ¿no? Pero bueno, devuelve mi dinero, ¿no? Esto, entonces, sí que veo que es necesario. Es como una especie de tu página web en la que tú enseñas tus proyectos, ¿no? Tu labor como arquitecto, lo que sea, tus obras. Pues aquí lo mismo, o sea, pero tampoco sin llegar a grandes cosas. Sí que inicié hace tiempo, en los comienzos, ¿no? Pues un blog en el que colgaba cosas, pero al final, como requiere tanto esfuerzo, pues lo fui abandonando y me centro pues ahora en Twitter, que es el lugar en el que más odio se vuelca en las redes, Facebook e Instagram, ¿no? Y ahí más o menos pues voy enseñando cuando tengo y puedo y eso, pues voy enseñando cosas más. Luego, pues si hago algún viaje, algún salón, que ahora pues hay muy pocos, pues ahí cuento mis batallitas y la gente le gusta leerlas, ¿no? Es una especie de enseñar ahí la... Yo te sigo. Sí. Pues eso. Intentamos traerte una vez, o sea, por mi parte te intentamos traer a Segovia, pero al final no pudimos. Ah, sí. Por cosas de la junta directiva del colegio, que se echaron para atrás, pero sí que lo intenté. Sí, porque podía haber enlazado, era la época en la que hacía muchos viajes y enlazaba, me parece, un paso por Toledo, la Universidad de Toledo, y podía haber ido por allá. Uh-huh. Pero bueno, yo qué sé, o sea, si algún día tiene, si algún día tiene interés, eso, yo hasta 120 euros, como dice José Ramón, puedo pagar eso. Yo más no puedo. Pues sí, estoy dispuesto, sí. Muy bien. Oye, ¿cómo te organizas el tiempo? ¿Algún hábito reseñable que esté relacionado con nuestros temas de productividad? ¿Eres anárquico, como comentabas en el...? Totalmente. O sea, últimamente no doy pie con bolo. O sea, antes tenía... Esto al final es un trabajo. O sea, y lo bueno que tiene, o lo malo, es que estás trabajando en casa. No sales de casa. O sea, hay gente que conozco que sí, que son dibujantes y tiene con otras personas alquilado una especie de estudio y más o menos ahí, como se juntan varios, cada uno en su mesa, pues es como que se crea la dinámica del trabajo, ¿no? Pero yo no, yo desde el 2011 estoy en casa en un confinamiento total. O sea, es una especie de, sí, soy un eremita. Y entonces lo llevaba muy bien porque eran mis 8 horas al día distribuidas como me diese la gana. Sí que podían ser igual los 7 días de la semana, porque otras veces igual yo, como me administro el tiempo, pues podía coger un día y no hacer nada, pero porque, yo qué sé, porque pues ese día no toca, ¿no? Entonces, para mí era muy cómodo. Y es un trabajo, simplemente te vistes por la mañana, o sea, para no estar todo el día en pijama, te vistes más o menos un poco decente, sigue siendo ropa de casa, o sea, que tampoco como es lo que llevo ahora. Ándale elegante, ¿no? Sí, o sea, tampoco salir de corbata. Y haces tu trabajo, o sea, lo compaginas con las labores de casa y ya está. Y funciona, o sea, si lleva uno una dinámica así y un orden, funciona a las mil maravillas y el trabajo además sale. Lo que pasa es que luego te empiezan a caer cosas y pues, ahora mismo, pues nada, o sea, si hago 2 horas al día son muchas, o sea, no, mal. Pero es un trabajo muy recomendable, o sea, el trabajar en casa, si se lleva con orden y disciplina esas cosas y te ahorras tener que salir de casa, o sea, haces tus cosas y ya está, ¿no? Además, ahora con todas las redes, o sea, no... Yo he trabajado en casa durante más de 10 años y me alquilé una oficina el 1 de marzo, que usé 10 días, claro. ¡Ah, wow! Ahora he vuelto. Sí. Es que eso son cosas que... Eso pasó, por ejemplo, la tercera edición de Mies. Ah, la tercera edición a la venta, confinada. Directamente. Sí, pero bueno, para terminar, esta última pregunta que la hago últimamente, como te comentaba, siempre recibo respuestas positivas, ¿no? Tú a lo mejor que tienes la opinión un poco más descreída de la arquitectura, nos das otra versión que es súper bien vista por mí, porque yo soy un poco descreído también de la profesión, ¿no? ¿Hacia dónde crees que va la arquitectura?
¿Crees que debe cambiar? ¿Que vamos por buen camino? Fin de fiesta a lo bestia. No, no lo sé. Claro, yo, o sea, yo hay que reconocer que yo estuve 13 años trabajando en un estudio y yo veía lo que se hacía en el estudio. No me, así como en la carrera igual te contaminabas más con cosas que se hace por ahí, ¿no? O lo que sea, con revistas y demás. Pues esos 13 años estuve trabajando en ese estudio. Acabar ahí y ya como que me descontaminé del todo y ya dejé la arquitectura. Volví con Mies y otra vez, venga, toda la arquitectura ahí, aparte pues desde los inicios, ¿no? Y como he estado haciendo promociones y demás, pues ahora tengo muchas visiones de muchos arquitectos y demás. ¿Hacia dónde va? Pues no tengo ni idea, pero... pues yo creo que tendría que ir hacia algo más sostenible, así, ¿no? En el sentido de pues, que debería ser más vivible las cosas, no tan teatrero, no que sea una arquitectura que sea para la foto y demás, ¿no? Más, una arquitectura más humana, ¿no? Y luego, pues que a nivel general, a nivel de público en general, yo diría que la gente no tenga en cuenta los errores de algunos arquitectos estrella, que son al final los que llevan la mala fama a la profesión, ¿no? Y que los arquitectos no son tan malos, o sea, no son una clase a temer, ¿no? No son el demonio, o sea, bastante tienen con que, joder, pues pueden hacer una o dos o tres obras al año si consiguen hacer no, o sea, una cosa decente para vivir, porque no todo el mundo se encarga un chalet o ¿no? una casa ni familiar, ¿no? Entonces, pues es una profesión que yo la veo muy jodida, ¿no? En ese sentido de que la obra es la que hay, cada vez igual hay menos, ¿no? Pero la que tendría que haber tenía que ser con cabeza. O sea, yo lo que digo también mucho, ¿no? La gente que no es de la profesión, tenía que hacerse más rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Los cascos históricos están ahí, muchos abandonados, y ahí sí que es un sitio en el que tú metes mano, dejas la fachada y haces una virguería, ¿no? Y la gente puede entrar a vivir ahí o dedicar a otros usos, no sé, a centros comerciales y demás, y no sacarla de esto radio, ¿no? Eso es un disparate. O sea, que las ciudades vuelvan a tener vida en sus cascos históricos, ¿no? Y no sé si he disparado el audímetro. Es que, claro, ahora te estoy hablando como una persona que está fuera del ámbito de la arquitectura. O sea, que lo único que le interesa es que siga habiendo arquitectos porque me compran mi libro. No, pero no, o sea, me caéis muy bien y todo eso, ¿no? Porque al fin y al cabo he tratado mucho con vosotros, o sea que no sois el demonio que ven algunos, ¿no? Arquitectos, ¿no? En fin, o sea, una cosa ahí a evitar, ¿no? O a grafitear, ¿no? A pintarrajear en cuanto se pueda, ¿no? De colores y con letras, ¿no? Eso, empatía. Eso. Empatía. Empatía. En fin. Bueno, Agustín, ha sido todo un placer. Sí. Y nada, espero a ver si te traigo a Segovia, hombre. Sí, no, yo encantado. A comer cochinillo. A comer cochinillo. Sí, no, o sea, lo que queráis, yo estoy dispuesto, o sea, porque pues, los colegios de aquí en la Navarra y eso, pues, y alguna charla estuvo bien, bueno, la gente se reía, eso, y eran arquitectos, o sea que. Saben reírse y todo. Saben reírse, por eso digo. Entonces yo estoy lo que queráis, o sea, a vuestra disposición, ¿vale? Pues muchas gracias, Agustín. Oye, Darío, pues hasta más ver. Muchas gracias a ti, ¿eh?